Yo, what is up, guys? Voy a estar haciendo una nueva serie en mi canal donde voy a tratar de agarrar Masters en Free For All. Yo cuando decía live streams, muchos me decían, ¿por qué no juegas en mando? Porque todos mis lives eran con teclado y mouse. Pero en esas series nomás voy a estar usando control. No he usado control ya en, creo que en un mes, 2 meses, o van a ver cómo de horrible voy a estar. Ojalá en los videos que siguen van a estar viendo que me voy a estar acostumbrando otra vez con control y a ver cómo nos va. Cambié mi lenguaje del juego a inglés otra vez porque, no sé, prefiero la voz de Anya en inglés que en español. ¿Cuánto falta? Ya se lo sabe. Creo que hay uno acá abajo. Voy a agarrar las grenades. Ahí se va a quedar todo el tiempo. Vamos para acá. Esta mapa es. Creo que va a ser mi segunda vez jugando. So, no sé bien dónde están los fights. Dónde van todos. No sé cómo estoy vivo en eso. Ahorita vamos 9 y 1. Está bien. Creo que esta partida no va a ser pura al sniper. Ya que estamos cerquitas y nos sigue uno por atrás. Como ven, ahí no le atiné bien. Y ahorita me fijé que estoy en Sensitivity 25 y no 30. No, no va a salir. Oh, sí. So, como notan, estos primeros juegos van a ser easy por el rank que estoy. Pero ya cuando llegamos o Onyx o Diamante, es cuando les va a tocar contra puro try. Lo bueno que me da tiempo de acostumbrarme con control. Mira, se están disparando por atrás y todavía vienes para acá. Ok, voy a tratar de hacer unos blindies con el arco en control, a ver cómo nos va. No nos salieron nada. Ok, no sé, pero con la Sense 30 ya no puedo atinar las balas.
Y si le ponemos en 18. A ver, nos toca otra vez el arco. Y atrás nos llega. What the fuck? Quise sacarme un blindy para el último. Si vieron el video completo, gracias. Obviamente nos van a tocar contra puro... no van a ser tryhards los que nos tocaron hasta que llegamos a Onyx y Diamante. Lo bueno es que esto me está preparando con control para cuando nos toca contra puro try, no hacer basura. Ojalá les gustó este video. Hasta la próxima.